Hola, ¿qué tal amigos de este canal que se llama Jorgito Carvajal? Bienvenidos sean todos ustedes y el día de hoy quiero contarles que me encuentro desde un lugar espectacular que se llama Lions Bridge y es justamente este puente que vemos de este lado, color verde, muy muy bonito. Ese puente se llama Lions y está aquí en Vancouver, en Canadá. Pues les voy a contar un poquito de este puente que es espectacular, aunque no es demasiado grande como en otras ciudades de Estados Unidos o de aquí mismo de Canadá. La verdad es que es muy muy bonito, muy significativo y muy importante, porque quiero decirles que justamente en este puente se han filmado montones y montones y montones de películas alrededor de su existencia. Bueno, desde que existió este puente, bueno, se han venido filme y filme cosas. Y les voy a contar por qué. Porque resulta que, fíjense, nos han visto la cara muy frecuentemente en Hollywood, y es que resulta que los productores de Hollywood normalmente tienen un cierto presupuesto para sus producciones, como todos lo sabemos. Pero el filmar sus producciones en Los Ángeles o en el mismo Hollywood, bueno, pues les cuestan millones y millones de dólares normalmente, lo cual es un pequeño problema para los productores, directores y empresarios que le meten su lana. El caso es de que decidieron desde hace ya varios años empezar a buscar nuevas opciones en las que pudieran gastar menos, presentando las mismas locaciones espectaculares y de calidad, y con filmaciones de primer nivel. Y qué mejor que hacerlo justamente aquí en Vancouver. La gente de que está en Hollywood normalmente se viene para Vancouver, a esta isla espectacular, y aquí graban, filman, hacen todo lo que tengan que hacer a nivel filmográfico, con efectos espectaculares, con trabajo de primer nivel. Y resulta que las grandes locaciones se utilizan aquí. ¿Por qué? Porque en Vancouver hay absolutamente de todo. Hay una ciudad con unos edificios muy bonitos, hay una naturaleza única, hay este tipo de locaciones como este puente, que, para darles una idea de lo que les estoy hablando, justamente este puente, que en algunas ocasiones nos lo hacen pasar en las películas como si fuera uno de los muchos puentes que hay en Nueva York, bueno, pues este puente formó parte, por ejemplo, de la película Godzilla, esta película tan exitosa en donde, bueno, salía Godzilla tremendo, ese animalón enorme que de hecho destruyó un puente, y era supuestamente este, que supuestamente era el puente de Nueva York. Entonces la filmación se hizo aquí. También hubo otra película llamada Deadpool, sobre este superhéroe. Bueno, esta película se hizo en varios puentes, no en este, en varios puentes hechos de cemento normalmente, que forman parte de la ciudad, y que durante 2 meses nos enteramos que los tuvieron que cerrar completamente para esta filmación, porque era bastante complicada de hacer, justamente porque se trataba de correr, volar, caer, explosiones, todo esto, y lo tuvieron que cerrar, situación que no puso de muy buen humor a todos los habitantes de Vancouver, porque obviamente el hecho de que cerraran dos puentes que además cruzan, pues se convirtió en un verdadero problema dentro de la ciudad. Luego, también, por ejemplo, se han filmado películas, la saga del Crepúsculo, por ejemplo, tan exitosa también, y que casi todo se desarrolla en medio de un bosque, en medio de la naturaleza y demás, bueno, pues fue aquí en Vancouver, justamente alrededor, como ustedes podrán ver ahorita que voltemos la cámara, pues verán que por donde vean hay árboles tremendos, hay bosque, hay naturaleza, hay lagos, hay todo lo que se requiere para una cinta del tipo del Crepúsculo, ¿no? Pero no solo eso, también han filmado aquí otras producciones como La Noche del Museo, en el museo, por ejemplo, que casi es dentro de puro set. Bueno, pues aquí también se hizo Robocop, alguna de las muchas versiones de Robocop se hizo también en Vancouver. Les puedo mencionar también que Tom Cruise vino para acá para filmar varias películas. ¿Qué otra después? Ah, Superman el último, la serie más nueva, ¿no? De un Superman muy guapo que en realidad se llamó El Hombre de Acero. Bueno, pues esa película también se filmó aquí. Y justamente, por ejemplo, en la isla de Vancouver, donde está el downtown, donde están aquellos edificios espectaculares que no son tan altos como los rascacielos de Nueva York, bueno, desde las alturas y con el efecto que le meten, lo hacen ver como que son los tremendos rascacielos a los que estamos acostumbrados a ver en Nueva York. Y
nosotros los espectadores de cine, pues podemos creer que realmente lo hicieron en aquella ciudad que se caracteriza por sus rascacielos, por sus edificios enormes, por esa cantidad de gente, por todo lo que implica Nueva York. Bueno, pues normalmente, gracias a los efectos, nos lo hacen creer en lugares como Vancouver. Entonces, bueno, han sido parte de las películas que aquí se han filmado. También quiero decirles que ha habido otras películas mucho más conocidas. Por ejemplo, hace poquitito Eugenio Derbez estuvo también por aquí, por Vancouver, filmando una de sus películas, pero en realidad me cuentan que él, la gran parte, hizo algunas escenas dentro del downtown, dentro de la ciudad, pero la mayor parte de escenas las hizo a bordo de un crucero, de un yate más bien, un yate muy grande que retó la producción y que los llevó a alta mar, y allí estuvieron filmando muchas de las escenas de la película próxima a salir, que hizo Eugenio Derbez aquí en Vancouver y que duró aproximadamente mes y medio, 2 meses filmando aquí. Entonces, bueno, quiero decirles que son muchísimas, muchísimas las películas, casi les podría decir que casi todas las últimas se han hecho aquí. Bueno, El Planeta de los Simios también, por ejemplo, también se hizo aquí. En fin, yo creo que no terminaría, porque algunas veces completamente han filmado todas aquí, o en algunas ocasiones vienen, hacen algunas filmaciones aquí, o simplemente vienen y terminan todo lo que es postproducción, todos los efectos y demás aquí en Vancouver, por costos es mucho más barato y la calidad es la misma, o a veces me cuentan que mucho más que en el mismo Hollywood. Entonces, por eso justamente Vancouver es ahora llamada la nueva Hollywood de Canadá. Entonces, pues cuando vengan aquí, no dejen de visitar este lugar que es impresionante, de verdad. Miren, este puente, que es el Lions Bridge, cruza de un lado de una isla a otra, pero además ustedes, si quieren, van a la punta, pueden subir caminando o en bicicleta o en patines o corriendo, como se les dé la gana. Pueden pasarlo corriendo, caminando y demás, pararse, disfrutar de la vista espectacular, que ahorita que volteemos la cámara van a ver el sol que está en este momento, la vista que tiene el mar es impresionante. Entonces, disfrutan de un lado, disfrutan del otro lado es más industrial, llamémoslo así. Hay algunas fábricas, están algunas construcciones dentro de la bahía también que se están realizando, pero si realmente quieren disfrutar de Vancouver desde una vista grandiosa, pues es de aquel lado, el Lions Bridge, o aquí justamente donde yo estoy, que es uno de los parques más importantes que hay aquí en la ciudad, que sería como el Chapultepec de México, Stanley Park. Entonces, bueno, pues cuando puedan, vénganse para acá y de verdad que se van a topar con grandes sorpresas, porque aquí en Vancouver es donde se hacen las grandes películas que son un éxito de Hollywood. Mi nombre es Jorge Carvajal y bueno, pues los espero en otra ocasión para seguirles platicando más novedades de Vancouver y del mundo entero a través de este canal que es de ustedes y para ustedes. Por favor, suscríbanse, den like y los espero en otra ocasión. Besitos, bye bye, y los dejo con esta vista espectacular de la tarde de Vancouver.